Oigan, quiero comentarles que fíjense que hay una persona, uno de nuestros seguidores, que por lo que entiendo, él es abogado, ¿no? Entonces, él nos mandó como un resumen del caso Héctor Parra o Héctor N. Y él nos explica cómo es que quieren manejar este tema. Como ante el juez para de alguna manera que salga perjudicado Héctor. Vamos a leer lo que ay, creo ni está el Omar tú, ¿No ni está el está? Omar. ¿Quién sabe Se dónde salió. andará? Pero bueno, yo aquí lo Ay, tengo. ay, Ahorita Dios mío, Cristo. se los enseño. Mientras regresa Omar, es que le estaba fallando el internet, ¿no viste? Que Sí, pues también. ahorita con lo de la entrevista sí me di cuenta que estaba ahí medio fallón. O mándamelo, George, si quieres. Sí, ahorita te lo mando, pero espérenme tantito, hermanitas, porque ya sabe, aquí está. Te lo De mando, repente, ahí va, ya sí, está. de repente se pierde, ¿no? Mira, aquí tengo Para que lo lo que nos escribe. leas Claro. lo que nos escribe un abogado referente al caso Héctor Parra. A ver qué dice. Dice: me animé a escribirles, pues quisiera que me comenten algo acerca del caso Héctor Parra. Y es lo siguiente: el argumento principal con el que quieren hundirlo es un dictamen psicológico de Alexa realizado de forma particular. El juez desde el inicio lo aceptó, desechando el dictamen realizado por la muchachita. El examen realizado a la muchachita por los psicólogos del estado, que es lo correcto. Desde ahí se ve la corrupción, pues un dictamen de un psicólogo pagado por el denunciante puede haber sido hecho a modo. Dos, en A todo. ver, ahí, apárate, no vayas tan Sí. rápido para ir analizando esto que está diciendo. Que recordemos, hermanitas, que esto se dijo desde hace tiempo, que efectivamente le habían hecho un análisis psicológico a Alexa, ¿te acuerdas, Philip? Sí, Que sí. ya lo tenían las autoridades y que había resultado que sí había sido abusada, ¿no? Hasta ahí. Dices, ok, una prueba muy importante, el análisis psicológico. El tema es que cuando salió la verdad que se supo que este análisis se lo habían hecho, pero un psicólogo particular, Particular. no el que le tienen que hacer las autoridades, que son los médicos, no sé si le llaman legistas o Es peritos o no sé cómo le llaman, pero son los el oficiales, ¿no? claro, el médico legista en primera, digamos que en primera instancia es quien tiene que revisar, ¿no? Si hay lesiones, si hay esto, si hay el otro. Pero ya después te vas a los peritajes, mi George, y en el peritaje, obviamente es donde te hacen todos los estudios habidos y por haber psicológicos, psicométricos y no sé qué tanta cosa, y ahí es donde ya se supone que eso lo tienen que agregar al expediente, se supone, pero en el No caso de se Héctor. supone, pues es para eso, para eso hacen las pruebas, para agregarlas. Pero porque es muy importante lo que digan las pruebas, que está bien o que está mal, Philip, Claro. pero que te lo haya hecho un particular, como dice quien nos escribió, eso puede ser a modo. Si yo te conozco a ti, Philip, tú eres el psicólogo, el psiquiatra, oye, échame la mano, ponle ahí que estoy bien tarolas y que Sí. enloquecí el día de ayer, y tú dices, Sí, ah, bueno, claro. pues ahí le pongo, pero te cobro tanto. Puede ser, ¿no? Ahora. Pero bueno, a ver, síguele. Dice dos, en todo juicio de la índole que sea, hay un periodo de pruebas y si no las presentas, pues se te pasó en el término. ¿Cómo es posible que puedan aceptarles más pruebas casi al momento de dar la sentencia? De lejos se ve que ese juicio está más que viciado. Ojalá puedan decirlo y ojalá, a pesar de todo, haya justicia para Héctor. Me despido deseándoles todo el éxito, la salud y la buena fortuna para todo el equipo de productores. 69 desde Tabasco, bueno, el Pelotas, nada más vamos a ponerle el Pelotas, dice Ay, pelota. el traje de Pozol, dice, gracias Pelotas por habernos escrito. Gracias. Oye, no habíamos pensado en eso, ni No. le hemos preguntado a un abogado eso. Pero lo que sí me acuerdo es que yo les dije qué raro que ya en la última audiencia que llegaron con siete pruebas, Philip. O Que sea, si las tienes. si tienes siete pruebas y además dicen que irrefutables. A Ah, ver. caramba. En un caso como este de Héctor, de abuso a su hija, supuesto abuso a su hija, ¿una prueba irrefutable cuál sería, Philip?
tener videos o fotos donde le está tocando, eso sería una prueba irrefutable, obviamente. Las tendrán. Bueno, y si las tienes, imagínate que no las hayas presentado desde la primera audiencia de qué estás hablando, ¿no? Ahora, se supone, mi George, que este supuesto abuso ocurre desde por ahí del 2013, si tengo yo entendido, ¿no? A partir de ese momento es cuando comienzan todos estos, pues, tocamientos indebidos, inadecuados. Oye, Jorgito, tienes desde el 2013 hasta el 2023, 10 años, para tener todo lo que vas a presentar en un juicio y se te ocurre llevarlos en la última audiencia, no es normal. Parecen a las señoras que están esperando el camión parado en un semáforo y cuando se pone el verde, suben. Así, mi George. Ahora, tú dices, ok, yo las llevo ante el juez, pero el juez las recibe. O sea, el juez le Eso dice. es lo más delicado. O sea, yo puedo tener, o a lo mejor como dice quien escribió el pelotas, ¿no? Como dice, a lo mejor se te olvidó, se te fue el avión, lo que sea, o no las creíste importantes, también puede ser. Pues ahí las tenía, pero no pensé que fuera importante, punto. Pero llegar, y sí, se supone que dice que hay un tiempo estimado de entrega de pruebas. Y que le, oye, juez, se me había olvidado que aquí le entrego 7 pruebas. Pues yo creo que ahí te tienen que contestar, señor, señora, pues no las trajo antes. La fecha se acabó y pues ya guárdelas porque no las trajo usted cuando tenía que traerlas. Al rato, el 25 o cuándo es, no, el 10 de mayo. 10 de El mayo. 10 de mayo, que es cuando se supone que le van a dar la sentencia, a ver si no llegan con otras 15 pruebas. Y así nos vamos a ir yendo. Es que No, 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 eso es lo tremendo. malo para ellas, mi George, porque ellas se quejan mucho de que, ay, es que la gente no nos ofende, la gente nada más nos insulta, la gente esto, pero pues es porque la gente se da cuenta de todo esto, mi George. Si todos Es que estuvieran hacen siendo. cosas raras que, bien dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, hacen cosas que pareciera, a lo mejor no es así, pero pareciera que lo están haciendo a propósito para fregar o para cambiar la situación o para beneficiar a o para perjudicar a. Entonces, es donde la gente lo piensa y dice, no le creo. Y entonces, Mira, pues ahí es donde surgen todas estas dudas. Muy pero mal, ¿eh? fíjate. Hay gente que dice, ah, eso no hace un psicólogo, eso no hace un psiquiatra, pero fíjate, nos escribe Nirvan Rose y dice, perdón, GG, dice, soy psicólogo y fui presionado para firmar un documento o un peritaje de una persona que no conocía, así se manejan los tribunales. Ay, no, 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 pobre de ti. Imagina, o sea, también, Philip, ponerse de ese lado porque a veces la gente pues no lo hace por convicción o por un dinero o por un No. puesto o por algo. O lo haces porque ve tú a saber cómo te amenacen y cómo te presionen y lo tienes que hacer y le entras Claro. al rollo aunque no quieras. Pero claro que sí. O sea, así como hay psicólogos, doctores, abogados, contadores, hay de todo tipo de profesionales, muy profesionales y muy éticos. Por supuesto que también hay los que presionan y también hay a los que se venden, Philip. Claro. Que esos sí son, que esos sí están para llorar. O sea, ya cuando te vendes con tal de dinero, con tal de algún beneficio y friegas a quien sea, no, qué poca abuela tienes. Pero de que los hay, hermanitas. Y no son todos, obviamente, porque repito, la gran mayoría afortunadamente es gente decente y gente profesional. Pero de que te puedes topar con alguien, te lo puedes topar. Entonces, ojalá, Philip, que no sea Ay, lo que no. pensamos en el caso de Héctor, porque, ay, no, qué historia tan fea. Oye, Omar, ya estás por ahí, vamos a leer mensajitos y ahorita seguimos, por favor. Y fíjate, mi George, que en este caso, pues Héctor es un personaje conocido y que se ha hecho más conocido a través del juicio. Pero imagínate una persona que no tiene la posibilidad de llamar cámaras, de tener pues el apoyo de los medios. ¿Qué tanta fregadera No no tiene dinero, Philip. pasarán o vivirán? Y ahí están, ¿no? Metidos y refundidos. Por eso es que afuera, pues es donde está toda la delincuencia, mi George, porque adentro resulta que están todos Están los que, los pues, buenos. imagina, y no todos, pero por la gran mayoría. Reina Gregorio Morales dice, lo que la señora Hoffman quiere es dejar al señor Parra todo el tiempo que sea posible en la cárcel, aunque sea inocente. ¿Cuánta maldad de esa mujer? Ay, no, qué mala onda. Si esto es, oigan, hermanitas, Ay. un día la vida se lo tiene que cobrar.
Guillermo. Y si fue Héctor el que hizo esto, pues también, ¿no? En algún momento. Pero fíjate, Filip, que ayer en la tarde-noche, Angélica Palacios hizo un especial en su canal, que ahí se los recomiendo, hermanitas. Hizo un especial donde empezó a recapitular todo lo que ha Todo. pasado en estos 2 años y sacar todo lo que ha salido, que las declaraciones, que los audios, la entrevista que dio Héctor, lo que dijo Héctor, lo que dijo Alexa, lo que dijo Daniela, lo que dijeron todos. Oye, Philip, hay cosas que yo lo estaba oyendo y yo ya no me acordaba de ciertas cosas y decía, ¿es cierto? O sea, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? ¿Cómo es posible que dijeron esto? ¿Cómo es posible? Véanlo, hermanitas, y así te pone a pensar y a recordar y dices, híjole, pobre de Héctor, porque sí, sí hay, yo creo que algo de mano negra. No sé si todo, todo, pero algo de mano negra hay ahí. Pues Jorgito, tan solo digo, yo no tampoco me acuerdo de todo lo que ha pasado, pero tan solo los audios hablando Alexa con su mamá, con Ginny, ¿te acuerdas? O sea, tan solo donde la muchachita La decía. misma Ginny, Philip, la misma Ginny en esos audios le dijo a ella, pues entonces te vas, si no quieres a mi marido, pues entonces te vas a vivir con tu Con papá. tu padre. A ver, ya se oía que la niña ya pues estaba grandecita, ya no era una niña, ¿no? Ya era una muchachita, una adolescente. No se supone que desde cuando lo sabía Ginny, ¿cómo la vas a mandar con su papá cuando tú sabes lo que le hace el papá, supuestamente? O la niña, ¿cómo se iba a ir si sabía lo que le hace el papá? ¿Te imaginas? Y preferir al hombre, preferir al nuevo esposo para decir, a mí, pues si no te cae bien, entonces lárgate con tu padre. Señora, se supone que su padre es lo peor de lo peor, ¿cómo la está regresando al maltrato? No, Y pues no. ahora dice que ella por su hija hace lo que sea. Ah, sí. A ver, Bueno. lee más, Filipo. Guillermina González Gómez dice, lo que sí es cierto es que el proceso tiene muchas irregularidades. Si se apoya en una prueba privada, dará elementos para apelación y amparo. Desgraciadamente, es tiempo y dinero también. Que Sí, ese es. hermanita, digo, seguramente si no sale a favor de Héctor, van a apelar, seguramente, ¿no? Pero vuelves a lo mismo, lo que dice ella. Sí, más tiempo, más dinero, más encierro. Mientras sale una cosa, sale otra. Sí, no, 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 no está padre. De Carolina CR dice, se me antojaron unos tacoyos. Ay, a mí también, mi George, ahorita que lo Hermanita, ni me digas. Ahorita me echo unos tres fácil. dice Ruiz M. Cloud, dice, ese caso está muy turbio, se están moviendo muchos intereses. Claudita López de Alba dice, ¿y qué tal si Alexa sufrió ese maltrato no por el papá, sino por el padrastro? Y lo quieren inculpar a Héctor. ¿Te acuerdas que ayer se los comenté yo? Sí, hermanita, de que esta niña Alexa ha sido víctima, Sí. eso no cabe duda. O sea, eso creo que sí lo podemos decir tranquilamente. Ella sí ha sido víctima. Ahora, ¿de qué y de quién? Es lo que no sabemos hasta ahorita. Pero ha sido, o Exacto. a lo mejor de todas las partes, no lo sé. Pero esa muchachita le ha ido como en feria. Pobrecita. Dice Azucoba, Gigi, hoy es mi cumpleaños, dile a Roque que me cante las mañanitas, él es más entonado que tú. Ay, qué fea de modo ser esa su. Feliz cumpleaños, Tú hermanita. te Ahorita nos echamos mandamos todas las mañanitas. Híjole. Pásate la rica que Ay, no, sea, no, ¿eh? no. Bloquea la productora, bloquea la su. Igualada. Tela. Gabriela Cruz dice, tristemente creo que van a sentenciar a Héctor Parra. Yo también lo Sí. siento así, no lo sé, pero lo siento así, no sé. Ana Guerrero dice, todos los jueces tienen su precio y más en casos tan mediáticos como este. Yo soy abogada y sé lo que les estoy diciendo. Ay, Ay, Dios hermanita, no mío. nos digas. Oye, Dice. a ver, algún abogado o abogada como ella que están aquí, ustedes, así con ese ojo clínico que ya deben de tener, ¿no? Si una que ni sabe de eso, ahí anda de metiche abriendo el hocico. Ustedes como expertos, díganos, ¿cuál es su opinión? ¿Qué creen que va a pasar el 10 de mayo? Ustedes, los profesionales, abogados, abogadas, gente que esté dentro de este medio legal, ¿qué es lo que ven en este caso? A ver si nos dicen y a ver si sale alguien por ahí que nos conteste, Filip. Estaría Ojalá que padre sí. saber.
Y Beth va, dice, mira, hay que ser sinceros, es la mamá y a todos los jueces, que dice, y ya todos los jueces están vendidos y corruptos. Dice, ¿cómo es posible que una persona que fue abusada lleve a personas a apoyarla? Eso es falso, no, no se ve qué, y ahí se cortó. Pues es que Ay, toda hermanita. la gran mayoría de la gente está dudando, George, y está dudando de Ginny y de Alexa por cómo han llevado las cosas, o sea, por cómo lo han manejado desde el primer día hasta hoy, mi George. O sea, tú dijeras, bueno, eso fue al principio, empezaron mal, pero ahorita ya se compusieron las cosas. No, lo han hecho mal todos los días, bueno, con el mentado este documental. En esos audios también Alexa le dice a Ginny, ay mamá, pues es que tú siempre me pones en contra de mi papá. También se lo dice. Entonces, no, hay muchas cosas muy raras y perdónenme, pero no debería a lo mejor de decirlo, pero yo sí creo más en Héctor que en la otra parte. Qué pena. Dice. Y si me equivoco, lo diré, me equivoqué, las autoridades dijeron otra cosa, pero lo que hemos visto desde afuera, creo que a la gran mayoría nos dice otra cosa, Phil, Jorgito, lamentablemente. desde el momento que Ginny sale y cuenta en la revista y da toda la entrevista, Héctor tuvo tiempo para salir huyendo y para decirme desaparezco porque ya andan sobre mí. Y él todavía salió, dio entrevistas y dijo, esto es mentira, esto, dio la cara. Y creo que también habla mucho, porque a diferencia de Andrés Roemer, que salió como rata huyendo a Israel, con eso aseverando, puesto que lo que habían dicho las denunciantes era cierto, Héctor no, Héctor se quedó y dio la cara. Creo que eso habla muy bien de él, ¿no? Porque Claro. cuando tú haces algo, lo primero que dices, ahí nos vemos, ¿para qué me No, quedo? luego también salió a hablar, no se esperó a ver y a proceder legalmente también. Sí. Pero Qué bueno, a feo. ver otro mensaje. Gaby Tello dice, pase lo que pase con Parra, espero que la Ginny pague todo lo que le ha hecho. Dice, a No ver, se vale andar haciendo maldad, hermanitas, pero bueno, hay quien lo disfruta. dice Maclovia del Piero, dice, ¿y qué tal si la victimaria es la mamá? Ay, Dios mío. No, Cisco les digo Frank. que aquí la única víctima, bueno, hay dos. La principal, obviamente, Alexa, y la otra, Daniela. Daniela. Son las verdaderas víctimas de todo esto. Qué horror. Las jovencitas que deberían de estar ahorita luchando por su futuro en lugar de andar metidas en estos escándalos. Qué horror. Oye, dice el Cisco Frank que ya está en el distrito, que vamos por los tlacoyos. Dice el otro. Anda con el musculoso, ¿eh? No, si Ah. lista salió esta, miren, bien panzona y agarró hombre y una, no agarra nada.